Vamos bien, muy contentos, con las barbacoas. Fíjate, una vez, impresionante. Ustedes han ganado premios, bastante reconocimientos allá en Costa Rica también. Bueno, sí, el último que ganamos fue la CAME, el mejor disco, este nuevo. El mejor disco metal, 2008. Y empezamos también ganando las Metal Batallas, varios ahí hemos ganado cosillas por ahí. Y también hemos tocado también con bandas, la última vez fue con Amon Amarth, hemos tocado con The Members, con Three Pacto y Sepultura. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito acerca de qué tal le fue en esos conciertos, pero vamos a seguir con muchos videos, por supuesto, aquí en Rocktambulo hasta las 12 de la medianoche. El Paul Winter de Costa Rica está aquí en Rocktambulo. Estos chicos son ya súper internacionales porque la música ustedes se consigue también en Europa, ¿verdad? Sí, hemos conseguido distribución en Estados Unidos con la Relapse, la disquera norteamericana, también con varios intercambios que hemos hecho con gente en México, en Francia, en Japón. El disco se ha movido bastante, hemos llegado a meter en mercados afuera, entonces eso es bueno. También obviamente en blogs para descargar ahí data y todo. Y con esto nos despedimos en la noche de hoy. Ya saben que el domingo regresamos con mucho más a las 11. Chao, chicos. ¿De qué, Max? De otra vez. Grabando. Max. 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 Este es Max. Aquí está. De parte de la banda de ustedes, ¿qué puede esperar la gente que va a ir a ese super concierto mañana? Digo, esta noche es borrachera, mañana. Ah, sí, perdón, mañana, perdón. Mañana más borrachera, pero con la única diferencia de que ustedes se van a estar presentando en vivo. Y estaremos presentando material del primer disco, del segundo disco y material que ya estamos. De lo que será lo nuevo. De lo que será lo nuevo. Qué divino. Con la nueva alineación ahí. ¿Cuánto tiempo tienen en este mundo tocando? En este mundo del metal tenemos. Sí, yo tengo casi 10 años con Max, guitarrista, pero ahí todos estamos metidos en eso desde como... ¿Y el mismo grupo de hace 10 años? Sí, sí, yo sí, él... Yo tengo 9 años de estar en la escena metal de Costa Rica, pero con ellos desde junio. Quiero que sepan que estos chicos son los más cute que he visto en mi vida. Son súper cute, no se asusten, están guapísimos, sus pelos largos, tienen el pelo más bonito que cualquier mujer que va al salón de belleza. ¡Qué playazo! ¿No? Usted tiene que ver la foto de nuestro Facebook. Además nos están filmando también y vamos a salir todos allá. Oye, se rumora que las bandas tienen hijos en Panamá. Tal vez no ahora, pero quizás en para meses. 9 meses. Y si tu bebé tiene el pelo largo y ya está agarrando ondas así... Ya para mayo del 2010 se sabe. Mamá de Panamá, un beso a toda la gente de Costa Rica, estoy contenta de tenerlos acá. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Pero yo lo compro una vez. Claro, claro. Okay.